planteamientos que hizo en la conferencia de prensa mañanera. Nos enlazamos hasta las afueras de Palacio Nacional. Le pido al equipo que nos grabe con nuestro amigo Ramón Flores, conductor y periodista del Centinela en Forma. Querido Ramón, bienvenido, te mando un abrazo. Mira, te llevaste la mañanera, cabrón. Enhorabuena. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi estimado Toñito. Pues sí, aquí a las afueras de Palacio Nacional, saliendo ahorita de la conferencia mañanera, pues digo, yo siempre he seguido el consejo de mi mentor Vicente Serrano, de que simplemente el trabajo es el que te pone donde debes de estar, y pues si me la llevé o no, pues yo creo que simple y sencillamente debíamos de comunicar. Por cierto, un saludo primero antes que nada a ti y a todo tu amable auditorio, mi estimado Toñito. Y pues sí, lo que pasa es que ayer, mi estimado Toño, cuando yo venía viajando de Nueva York para acá, para México, pues tuve muchos problemas para conectarme, pero yo me sentía muy impotente porque estaban matizando el hecho de las palabras del juez Brian Cogan, donde decían que el juez había comparado... Perdón que te interrumpa, pero nos fuimos con la finta aquí en Sin Censura, ¿eh? Yo me fui con la finta, mea culpa, lo acepto. Al ver a todas esas cabezas parlantes y chayoterías decir es que lo comparó con García Luna, dije, pues sí, exactamente, qué interesante, ¿no? Que haya comparado con García. Había hasta notas, Ramón, hasta notas había, ¿no? Sí, así es. Y tienes toda la razón, no lo compara, lo pone arriba, arribita del Chapo Guzmán, amigo. Sí, así es. Las palabras textuales, que por cierto, ahorita ya salió nuestra cronología de la cobertura, el minuto a minuto en El Soberano, también donde yo colaboro, mi estimado Toñito, ahí lo pueden ver, donde digo, así como me ven con mi fenotipo, no hablo mucho inglés, pero sí le entiendo al inglés, gracias a Dios, porque estuve trabajando allá en Estados Unidos también, entonces sí le entiendo, que no lo puedo hablar tanto, es otra cosa, pero en palabras textuales del juez Brian Cogan, cuando termina de leer la carta a Genaro García Luna y da unas breves palabras César de Castro, como diciéndole al juez, pues con todo esto que escuchó de mi defendido, pues esperemos que le dé la mínima, que eran 20 años, ¿no? Y la verdad es que se fue descomponiendo la cara del juez Brian Cogan cuando le solicita eso el abogado de Castro, de Genaro García Luna, y empieza el juez a decirle, a ver, abogado defensor, este señor que usted está defendiendo es un tipo que puede ir a la iglesia los fines de semana y saliendo de la iglesia puede ir a reunirse con grupos criminales, ¿no? O sea, si yo le pongo un bolígrafo o un polígrafo, mejor dicho, enfrente de mí, yo estoy seguro que lo va a pasar porque él está muy, ¿cómo se dice?, convencido de la doble personalidad que él tiene, ¿no? O sea, de ser lo legal y lo ilegal. Y luego, para no hacértela muy larga la narrativa, concluye con esto, dice, es que usted, señor Genaro García Luna, dejó nacer al Chapo Guzmán, lo dejó crecer, lo dejó expandirse, lo dejó que echara raíces, y además usted abandonó a la sociedad mexicana cuando usted tenía que haber pues precisamente defendido a sus protegidos por ser secretario de Seguridad Pública, y remata con esto. Usted es peor que el Chapo Guzmán, señor Genaro García Luna, y por eso, y es ya cuando empieza a dar la sentencia de cuántos meses le da por cada cargo, ¿no? Pero sí remató diciendo eso, que Genaro García Luna era peor que el Chapo Guzmán, mi estimado Toñito. Por eso yo, miren, aquí públicamente ante usted, ante el mismo Ramón, yo quiero ofrecer una disculpa, nos fuimos con la finta también nosotros. No, o sea, y hay que aceptarlo. Aquí no somos como los idos que se hacen pendejos. No. Aquí nos fuimos con la finta de las notas que leímos en El Financiero, que leímos en Reforma, que leímos en El Universal. En todas, querido Ramón, decía eso. Se comparó al mismo nivel a Genaro García Luna que al Chapo. No, hombre, está peor que el Chapo y tienes toda la razón. Ahora bien, aquí tendrá que entrar el análisis, querido Ramón, y le pido al equipo que nos grabe, tú que estuviste ahí. La pregunta es obligada, tendría que entrar en el análisis. ¿Por qué el juez Brian Cogan dice que Genaro García Luna es peor que el Chapo Guzmán, como tú pudiste constatar en esa audiencia de sentencia? ¿Por qué le da nada más 38 años de prisión, amigo? Porque mira, hoy inicia la lectura de cargos, porque muchos piensan
que es el inicio del juicio de Ismael El Mayo Zambada. No, hoy lo presentan ante la corte y le leen sus cargos por los que está acusado. Luego ahí tiene que decir si se declara inocente o culpable. Y depende de lo que él diga, es como va a iniciar su juicio. Ahora, mi estimado Toñito, tú llevas más tiempo que yo allá en Estados Unidos, pero yo soy muy preguntón, dijeran por ahí el presidente Andrés Manuel López Obrador, somos mirones profesionales, y entonces yo le he preguntado a abogados internacionalistas, perdón, de por qué no le dan la cadena perpetua a Genaro García Luna. Mira, si le hubieran dado la cadena perpetua, ya no puede colaborar en el juicio, que es lo que está buscando, porque también acordemos que va a ser el mismo juez, Brian de Cogan, el que va a llevar el juicio de Ismael El Mayo Zambada. Entonces le dieron esa pena de 38 años, 6 meses, eso es lo correcto, 38 años, 6 meses. ¿Para qué? Para que no esté imposibilitado por la ley para poder, si él quiere cooperar para reducir su condena, que sea testigo colaborador en contra de Ismael El Mayo Zambada. Se viene una bomba, mi estimado Toño, porque de verdad, si no lo empezamos a ver desde ahí, ¿por qué le dieron esa sentencia? Es que algo hay ahí. ¿Hay alguna negociación, mi estimado Toñito? Que por cierto, hoy también le planteé a la presidenta, que para mí fue un descaro, que se presentara la esposa de Genaro García Luna cuando tiene una orden de aprehensión aquí en México, pero ahí el problema es que ya se comprometió la doctora a que van a ver si le giran también pues ya ficha roja de Interpol para que la detengan, ¿no? ¿Qué te parece que vamos a esas imágenes? Le pido al equipo que por favor nos grabe. Mira, estas son las imágenes que pudimos captar con el buen Carlos Hernández ahí a las afueras de la Corte del Distrito Este de Nueva York, donde tú estabas. Efectivamente, nos parece brutal, nos parece muy indignante, nos parece muy ofensivo ver a la esposa de Genaro García Luna irse, hacer muecas, burlarse, tener esta sonrisa burlona. ¿De qué se reía, Ramón? ¿De qué se reía la esposa de Genaro García Luna al salir de la corte? Mira, nosotros la seguimos, sí, como el compañero que también es de, creo que puntos y comas, nosotros la seguimos, pues yo no la vi que sufriera porque a su marido le acababan de dar 38 años, 6 meses de prisión, sino que se reía porque muchos hermanos migrantes, ya ves que muchos se congregan afuera de la, bueno, de la corte, mejor dicho, de Brooklyn, muchos se congregaron y la increparon gritándole que regresara lo robado, ¿no? Que regresara todo lo que se habían, pues, en el lenguaje coloquial mexicano, chingado, y ella se voltea a la persona. Esa persona que ves ahí al lado, donde le comenta algo, es su yerno, es el esposo de su hija, la menor de Genaro García Luna. Le comenta, no se alcanza a escuchar qué le comenta, y de ahí se empieza a reír, pero como que el chavo se porta muy serio, pero poniéndose así a las vivas, como que no se le acercaran, ¿no? Pero sí se iba riendo todo el trayecto, y eso fue lo indignante. Por eso yo se lo dije a la presidenta, es que para mí y para muchos mexicanos, por lo indignante fue de que, pues de qué se reía, ¿no? No, y además le comentabas perfectamente a la doctora y al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera si hay algún tipo de respuesta, si hay algún tipo de pues situación ahí en cuanto a la esposa de Genaro García Luna, porque yo también lo planteábamos desde el día del juicio. Desde el momento en el que llegó con el abogado de Genaro García Luna, César de Castro, llegó toda la familia. O sea, bueno, pues que nuestra señora tiene problemas con la justicia mexicana, que no está siendo perseguida por la justicia mexicana. Hoy te dice Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que se tendría que pedir una orden de extradición, pero que eso es la Fiscalía General de la República. Yo te pregunto, bueno, yo sé que no sabes eso, pero para que lo cuestionemos, para que lo reflexionemos, Ramón, ¿dónde chingados está la Fiscalía General de la República? ¿Dónde está el señor Alejandro Gertz Manero? ¿Ya se pidió la orden de extradición de esta señora? ¿Hay orden de aprehensión? ¿Qué pasa, amigo? Pues ahí precisamente tendríamos que investigar e ir a preguntarle a la Fiscalía, porque ya ves que es muy raro que, espero que algún día se llegue a parar en alguna mañanera el fiscal Alejandro Gertz Manero para poderlo, pues, hacerle preguntas. Pero también no olvidemos que la jueza, mi estimado Toño, que hoy también la vuelve a mencionar la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, donde dice que la jueza que le liberó sus cuentas, pues prácticamente la ayudó a huir del país también, ¿no? Porque ahí el problema fue que la fiscalía no estuvo al pendiente de cuando la jueza le libera las cuentas,
porque como dice Pablo Gómez, pues es que la UIF nada más congela las cuentas, pero quien le tiene que dar seguimiento a que no descongelen las cuentas y a que se sancione a la gente que está pues sancionada, valga la redundancia, por recursos de procedencia ilícita, pues es la Fiscalía. Pero aquí también, pues tú crees que siendo presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Piña, va a sancionar a la jueza que le liberó las cuentas, que por cierto, ahí en las imágenes donde tú pones, mi estimado Toñito, pues ahí se puede ver el tipo de camioneta que traía la señora. Digo, y todavía para la multa que va a pagar de $2 millones, pues es, para mí es como quitarle el pelo a un gato, mi estimado Toño, y ver todo el aparato que trae, porque la señora también llevaba una semana allá en Manhattan esperando el día de la sentencia de su esposo. Y tú sabes que Nueva York es carísimo. Yo estuve 3 días y, y llegué con una mano adelante y otra atrás, ¿no? Imagínate. No. Es caro rentar, es caro comer, es caro vivir ahí en Nueva York. Efectivamente, eso es un hecho, ¿no? Ahora imagínate, ¿no? Llegar ahí con toda la familia, las mejores trazas ahí, ¿no? Pareciera pasarela. Mi querido Ramón, ¿no? Ahí teniéndolos ahí, desfilando de esta forma. Entiendo perfectamente lo que este joven, que es el prometido de la hija, la forma de reaccionar. Esto, por supuesto, que tiene que darse a conocer. Y mira, le pido al equipo que nos grabe, porque nos está llegando una noticia de último minuto. Fíjate que el corresponsal del periódico La Opinión, Jesús García, dio a conocer que precisamente el juez Brian Cogan ya designó el caso del Mayo Zambada, del señor Ismael Zambada, el Mayo, como complejo. Da a conocer Jesús García que se analiza si los fiscales podrían pedir la pena de muerte, que en enero será la siguiente audiencia, o sea, todavía falta. El juez pide más argumentos para decidir si el abogado del Mayo debe cambiar, y los fiscales deberán determinar si llamarán como testigo a Vicente Zambada. Por otra parte, se plantea que la Fiscalía de Estados Unidos efectivamente está analizando ya la posibilidad de solicitar la pena de muerte en contra del señor Ismael Zambada el Mayo ahí en Nueva York. Así lo da a conocer el periodista Arturo Ángel, quien plantea que así lo confirmaron los fiscales frente al juez Brian Cogan, quien ha aceptado que el tema se discuta de cara a un eventual juicio, por lo que pues la nota en estos momentos es esa, el análisis que está haciendo la Fiscalía de los Estados Unidos ahí en Nueva York, en la Corte del Distrito Este de Nueva York, sobre una posibilidad de solicitar pena de muerte para el señor Ismael Zambada el Mayo. ¿Tienes algo que comentar sobre esto, Ramón? Coméntanos. Pues mira, mi estimado Toñito, ahí, híjole, no le va a gustar a mucha gente lo que voy a decir del pueblo de a pie, porque va a entrar en un conflicto internacional muy grave en México con Estados Unidos, porque independientemente si fue secuestro o fue llevado en contra de su voluntad a Estados Unidos, pues Ismael el Mayo Zambada no deja de ser ciudadano mexicano. El problema fue de que fue detenido en Estados Unidos, aunque haya ingresado de manera ilegal, ¿no? Porque la Constitución establece que ningún habitante de México mexicano, valga la redundancia, pues puede ser condenado a la pena de muerte en Estados Unidos, so pena, como dicen así los abogados, de que haya sido detenido en Estados Unidos, o sea, que haya vivido en Estados Unidos, lo detienen por algún delito muy grave y le dan la pena de muerte, pero aún así el gobierno mexicano está obligado, sea delincuente o no, a defender a esa persona contra la pena de muerte. La segunda, que la gente desconoce, es que el abogado del hijo del Mayo Zambada, que por cierto es Vicentillo Zambada Niebla, es testigo protegido, testigo colaborador del gobierno. Entonces hay un conflicto de interés, porque hacer el abogado de un testigo colaborador, pues no puede ser el abogado de su papá que está siendo acusado de delincuencia organizada, narcotráfico y todo eso. Por eso es que la fiscalía está pidiendo, mi estimado Toñito, que hagan el cambio de abogado, porque sí habría un conflicto de interés, porque imagínate, el Mayo empieza a revelar datos que no lo sabe su hijo como testigo colaborador, y de ahí se puede agarrar para él tener más recursos el hijo para seguirle pidiendo más canonjías al gobierno de Estados Unidos y que lo sigan protegiendo, ¿no? Sí, exactamente. Hay muchísimos asegúnes aquí. Yo quiero mencionar también que en el caso
del Chapo Guzmán se analizó la posibilidad de que también enfrentara la pena de muerte, y la pudo haber enfrentado, pero se enfrentó en todo caso a la cadena perpetua. Tal vez también por ahí podríamos explicar que a Genaro García Luna no lo hayan condenado a cadena perpetua, porque a Genaro García Luna, él no estuvo entre la posibilidad de tener o cadena perpetua o pena de muerte. Recordarás eso, ¿no? Fue o de 20 años para arriba, o cadena perpetua, y se acabó y le dan 38, ¿no? Ah, está el micrófono cerrado, amigo. A ver, dinos. Sí, de 20 mínima a cadena perpetua era lo que se manejaba, ¿no? Y bueno, regresando al tema de lo que tocamos con la doctora respecto a lo de Nueva York. Mira, mi estimado Toñito, te iba a decir esto y te lo quiero comentar de una vez. Yo lo que escuché cuando termina la sentencia de Genaro García Luna es que empiezan los periodistas, cuando yo ahorita les dije vacas sagradas, pues tú ya sabes a quién me refiero, pero los voy a mencionar aquí. A Penilei Ramírez, a Anabel Hernández, José de Jesús Esquivel y varios más decían, es que le dio hasta para llevar el juez. Pero a mí lo que me sorprende es que cuando al otro día, o sea, ayer jueves, que venía yo transportándome, pues empiezo a ver los titulares de México donde dicen, es que lo compararon con el Chapo. Aquí yo no sé quién haya iniciado esa narrativa, pero ellos quisieron matizar demasiado. O sea, no sé a quién querían proteger, porque ayer también salió Ciro Gómez Leyva con Felipe Calderón diciendo que no, que él que hubiera querido conocer, que él nada más, dice Felipe Calderón que él nada más conocía su única vida que tenía, que era la que le daba a él. No, que no conocía su doble vida y todo. Pues con el respeto que me merece tu audiencia, mi estimado Toñito, porque yo sé que tú a veces eres muy educado, pues hay de dos. O era pendejo, o era requete pendejo Felipe Calderón, para no saber qué era lo que hacía su secretario de Seguridad Pública, porque entonces, pues yo puedo decir, ¿quién nos gobernó? Porque si con eso dicen, no, es que yo lo conocí de cierta manera y yo vi que él no hacía nada, déjame retomar unas palabras de una compañera ayer que la escuché en un análisis que decía, ¿cómo no va a conocer Felipe Calderón lo que hacía su secretario de Seguridad Pública si dentro del mismo gabinete, mi estimado Toñito, siempre hay envidias, ¿no? Porque a lo mejor alguien quiere ser secretario de Seguridad Pública y lo dejaron como secretario de Educación, o quiere ser secretario de Seguridad y lo dejan como secretario de Gobernación. Entonces siempre hay grillas dentro de los equipos de trabajo, tú lo sabes, mi estimado Toño, que siempre hay grillas. Y dicen, a ver, le fue a decir Javier Herrera Valles, que era el comisionado de la Policía Federal, que cuando él hacía sus montajes y todavía no era secretario de Seguridad Pública, le fue a decir de sus andanzas y Felipe Calderón cayó. Le dijo una embajadora de Estados Unidos, mi estimado Toñito, y Felipe Calderón cayó. Y cayó con doble L, no con Y, ¿no? Entonces, a lo que voy es, ¿por qué? Si hoy se sabe que dos altos funcionarios, repito, como Javier Herrera Valles y la embajadora le hablaron del historial de Genaro García Luna, ¿por qué lo sostuvo? Esa es la gran interrogante o la gran incógnita de por qué sostuvo a Genaro García Luna o qué le sabía, porque ahí te va, mi estimado Toñito, hoy se acaba de dar a conocer también en la mañanera el historial laboral de Genaro García Luna, de cómo inició en el CISEN y cómo pasó por ciertas áreas del CISEN hasta llegar a trabajar con Vicente Fox, primero como director de la Policía Federal Preventiva de aquellos años, después es fundador de la Agencia Federal de Investigaciones, después lo destituyen por ciertas cosas en la AFI, y de ahí lo rescata Calderón y lo nombra secretario de Seguridad Pública. Yo me pregunto, pues, ¿qué le sabía Calderón? Que hasta el día de hoy lo defiende como perro con uñas y dientes, ¿no, mi estimado Toño? No, y además, al estar presuntamente involucrado con el caso Colosio, ¿no? Además, yo no estoy tan de acuerdo contigo en que lo defiende con uñas y dientes, porque se ha hecho bien pendejo, ¿eh? Y mira, yo sé que tú dices que yo soy, no soy tan perdular. No, ya es que no me has visto últimamente, Ramón. No, ya está. Un señor me estuvo atacando constantemente en redes sociales, pero efectivamente ya me he vuelto uno de los tuyos, amigo. Pero ahí te va. Yo creo que Calderón, en todo caso, no ha sido muy buen amigo. Lo puede defender detrás de una cámara, pero en ningún momento saldría a buscar ayudar al que fue supuestamente su cuate.
es todo lo contrario. A lo mejor está diciendo, pues chin, de la que me salvé, gracias a que este cuate pues no cantó. De hecho, le pide al equipo que nos grabe ya para cerrar con esto. Para cerrar, querido Ramón, sé que tienes muchas cosas que hacer y que andas del tingo al tango. Exactamente. Gracias. Tenemos a un Felipe Calderón haciendo declaraciones, siendo exhibido en la conferencia de prensa mañanera por la doctora Claudia Sheinbaum, quien hoy abierta y claramente dice que por supuesto que sabía a Felipe Calderón. De hecho, por ahí tenemos el clip, don David, a ver si me lo puede rescatar. Mire, ahorita le voy a decir qué clip es, pero hoy en la conferencia de prensa mañanera, la doctora Claudia Sheinbaum hizo una declaración durísima a ti, ante la pregunta que le haces al instituto del juez Brian Cogan. Es el clip 22, don David, vamos a ver y escuchar, por favor. Está muy, muy importante lo que plantea el buen Ramón Flores y la respuesta que le da la doctora Claudia Sheinbaum. Pregunta, ¿ahora resulta que es una víctima? Pues Calderón sabía, dice la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Tema sobre la declaración del juez Brian Cogan, donde dice que Genaro García Luna es peor que el Chapo Guzmán. Preguntarle en concreto, ¿es un mensaje también directo para los próximos funcionarios públicos en este país saber en dónde pueden terminar si ellos se coluden con el narcotráfico o con el crimen organizado? Sí, y no se requiere necesariamente de un juzgado de Estados Unidos. Es decir, la cero impunidad es la cero impunidad. A delincuentes y a quienes engañan al pueblo de México diciendo que desarrollan una función cuando en realidad están en contra. Ahora, el tema también es que ayer, qué bueno que mencionas esto porque no se conoce, qué bueno que pudiste tomar la palabra y que mencionas que estuviste en el juicio y lo que realmente dijo el juez. Porque ayer en varios medios, ahora resulta que García Luna no, quién sabe por qué lo sentenciaron después de 5 años de juicio. Ahora resulta que no hay pruebas y salen colaboradores del gobierno de Calderón o parte de su gabinete diciendo que no saben por qué García Luna fue sentenciado. Cuando hay pruebas de personas, una embajadora, incluso hay un general y hay otras personas que le dijeron a Calderón que lo que estaba ocurriendo y la colusión con los delincuentes. Pero además, como si el juicio de García Luna en Estados Unidos no hubiera tenido la suficiente información, cruce de pruebas, cruce de testigos, como para declararlo culpable, y las palabras del juez. Y además, ayer también, o antes de ayer, otros periodistas, porque también hay que hablar de quien así lo hizo, el montaje de Florence Cassés es previo, es cuando él era director de la Agencia Federal de Investigación. El invento de supuestamente bandas de secuestro, la denuncia que hicieron periodistas en aquel entonces, las amenazas de García Luna contra estos periodistas, por ese montaje, en donde también participó un conocido conductor, así es, son previas a que Calderón lo nombre como secretario de Seguridad. Entonces, ahora resulta que es una víctima. Calderón sabía. Uf. Y no. Uf. Y recontra uf, como diría el perro Bermúdez. Ahora resulta que es una víctima. Calderón sabía. Dicho por la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, Ramón. Tu comentario final, amigo.
Sí, así es. Y ahí nos podemos dar cuenta, mi estimado Toñito, que para aquellos que luego nos dicen, a mí me dicen el youtubero pedinche, ¿no? Les digo, pues ahí está el youtubero pedinche, de que si no hubiéramos estado en el lugar de los hechos, yo hice el máximo esfuerzo para estar en Nueva York, porque si no se hubiera quedado la narrativa de que compararon a García Luna con el Chapo. No compararon. Lo dijeron que era peor, ¿no? Entonces, esa para mí fue la nota, mi estimado Toñito, porque yo, como lo dije allá adentro de Palacio Nacional, debemos dignificar nuestro gremio y debemos de hablar con la verdad y con lo único que es lo que pasó ahí, ni más ni menos. Porque de verdad, mi estimado Toñito, si tú hubieras visto la cara del juez Brian Cogan cuando escuchó con el cinismo total de Genaro García Luna de hablar de una carta donde prácticamente pues ya nada más faltaba que le echaran tantita agua bendita para decir que se oyera música de ángeles, ¿no? Pues la cara del juez Brian Cogan se iba descomponiendo cada vez más y más. Y por cierto, como decía hoy la presidenta, de que dicen muchos defensores de Genaro García Luna de que no hay ni una sola prueba, pues nada más te pongo un solo argumento, mi estimado Toñito. ¿Qué pasó cuando detuvieron a Donald Trump? Allá en Estados Unidos lo detuvieron con el dicho de una mujer que supuestamente la había abusado sexualmente en un centro comercial. La señorita nunca tuvo pruebas, pero, más sin en cambio, el juez le creyó a la señorita para poder iniciar el juicio en contra de Donald Trump. Lo que pasa es que muchos mexicanos, mi estimado Toñito, desconocemos cómo funciona la justicia estadounidense, pero ¿tú crees que Brian Cogan nada más le dijo voy a juzgar a un inocente porque a mí se me da la regalada gana? Pues no, porque los fiscales que estaban presentes en ese momento ya le habían llevado todas las pruebas, por eso se le empezó a descomponer la cara al juez, porque precisamente yo siento que le dio asco la, se puede decir, el cinismo, ya no encuentro la palabra, el ser tan burdo y cínico de Genaro García Luna, mi estimado Toñito, y con esto cierro mi participación. Pues es que, en todo caso, lo hubiera sentenciado a cadena perpetua. Entiendo que está siguiendo el juez Brian Cogan una estrategia de todo el gobierno de los Estados Unidos, que está abriendo la puerta, en mi opinión, querido Ramón, para poder tener a un Genaro García Luna tal vez cooperando con las autoridades y embarrando a altos mandos en México. Pero, híjole, pues una cosa es que lo regañe, otra que le ponga ahí 38 años, que todo es mucho, lo comentábamos desde el principio, Ramón. Sí. Al hablar del sistema judicial de los Estados Unidos, lo más que le pueden reducir a Genaro García Luna serían unos 5 años, y ahora te explico por qué. Se debe, en definitiva, al número de días por año sentenciado. Según el sistema penal, acá en los Estados Unidos, el sistema penitenciario, y por supuesto el sistema judicial, por cada año sentenciado le pueden reducir 54 días, estamos hablando de 5 años y medio máximo, menos los 5 años que ya sirvió, estamos hablando de 10 años y medio máximo, por lo cual estaría sirviendo 28 mínimo, años. Mínimo 27 y medio. Ah, sí. 27 y medio, estaría saliendo, tiene 56 años, estaría saliendo hasta los 83 años, tú dime de verdad. ¿Qué peligrosidad podría tener ya los 83? Bueno, sí se puede, ¿no? Y nada más déjame comentarte esto, mi estimado Toñito, perdón por interrumpirte. Sí. No, adelante, adelante. Yo vi a Genaro García Luna, mira, yo lo conocí cuando fue secretario de Seguridad Pública. Ese día que yo lo vi, mi estimado Toñito, la cárcel pesa, ya no tiene ningún cabello negro, estaba blanco ya su cabello, ya prácticamente al borde de como un servidor un poquito por ahí de calvo, ¿verdad? Pero ya tenía como ese color cuando dice el presidente, bueno, cuando lo decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, color amarillo oficina. O sea, el señor, y estoy seguro y me atrevo a adelantar antes de que muchos medios, mi estimado Toño, yo le puse mucha atención a lo que él estaba haciendo. Se tomó 4 botellas de agua en lo que duró la sentencia. Lo vi muy muy nervioso, y yo pienso que él tiene diabetes, mi estimado Toño. Hay que esperar que lo anuncien, pero lo más seguro es por la manera en cómo estaba tomando agua. Digo, hay veces que uno se pone nervioso y tomas agua normal, ¿no? Pero tomarte 4 botellas de agua en menos de 1 hora 45 minutos que duró, pues no es como muy lógico, ¿no? Muy del estilo de su amigo
Felipe Calderón, ya ves que cuando llega ahí a dar sus discursos, pues anda, llegar, por crudas, es viento, por viento. Botella de agua tras botella, según esto parece agua. Oye, se me olvidó preguntarte esto, todavía no se da a conocer a qué penal van a mandar a Genaro García Luna, ¿verdad? No, pero el 85% está prácticamente de que va a ir a ADX Florans, allá okay. En la misma prisión donde está el Chapo Guzmán. Sí, que es un infierno en la tierra. Bueno, pues, querido Ramón, un placer haber hablado contigo. Gracias por mantener siempre nuestros números tan altos aquí en Sin Censura. En el único, el gran Ramón Flores, periodista, conductor del Centinela Informa, del Soberano. Por favor, compártenos tus redes sociales, amigo, para que la gente se ponga en contacto contigo. Muchas gracias, mi estimado Toñito. Pues como siempre me pueden encontrar en mi Twitter personal, que es @guti_remo con número 1982. También nos pueden encontrar en todas las plataformas, en YouTube, TikTok, Facebook, como el Centinela Informa. Así nos encuentra. Y bueno, pues cada 15 días pueden leer nuestra columna en El Soberano, que hoy la titulé la caída de un delincuente, porque ya no es presunto delincuente, ya es la caída de un delincuente. La pueden leer ahí, en unos minutos ya no tarda en salir, porque ahí les llevo la cronología minuto a minuto de cómo cubrimos allá en Nueva York. Y que, por cierto, mi estimado Toñito, te agradezco mucho también lo que aprendí de ti, porque sabemos que estar en el lugar de los hechos es anotar cualquier cosa. Por eso es que me atreví a decirle a la presidenta, no dijo así el juez Brian Cogan de que era igual que el Chapo, digo que es peor, pues. Yo solo soy uno más, y ya sabes que aquí todos somos amigos, y lo que podamos compartirnos entre nosotros estamos pues obteniendo estos conocimientos. Yo he aprendido mucho de ti y aprendemos mucho de nuestra gran audiencia. Así que muy feliz que puedas regresar aquí a nuestras pantallas y tienes este espacio abierto. ¿Le molestará a esos que le ponen aluminio a sus estufas? Sí, no, pero pues ni modo, no, así es la vida. Y querido amigo, yo quiero agradecerte una vez más. Nos vemos, yo creo que la próxima semana, ¿no? Tenemos la próxima semana aquí en Sin Censura. Sí, si Dios nos da vida, cuando ustedes me inviten, aquí estoy. Pues aquí estaremos, querido Ramoncito. Muchas gracias, amigo. Sí, hasta luego, cuídate. Ahí tiene usted al periodista y conductor del Centinela Informa, Ramón Flores, desde las afueras del Zócalo Capitalino, bueno, del Palacio Nacional, en las inmediaciones del Zócalo Capitalino, que en realidad se llama Plaza de la Constitución, ¿eh? Así se llama, Plaza de la Constitución. Oiga, antes de presentar